I try to hold on to this world with everything I have, but I feel the weight of what it brings and the hurt that tries to grab. The many trials that seem to never end. His word declares this truth, that we will enter in this rest with wonders anew. But vamos a gozar esta mañana. We're going to rejoice in God's presence this morning. Hallelujah. Vamos a comenzar este día con una palabra de oración. We're going to begin with a word of prayer. I'm going to invite you all where you find yourself, just to bow your heads, close your eyes. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos. Señor, nosotros vinimos ante ti en esta mañana. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Y las gracias porque nos has dado una oportunidad más, Señor, para estar unidos en ese día, Señor. Para darte a ti la honra, la gloria que tú mereces, Señor. We are thankful, Father, because you have given us another opportunity this morning, Father, to gather together and to give you the honor and the glory that you deserve. We believe that you're going to move within ourselves this morning. Creemos en que te vas a mover, Señor, en este lugar, en esta mañana, Señor. Te pedimos que tú llenes cada espacio, Señor, de este lugar, Señor. Fill every space of this parking lot, Father, with your presence. Receive all of the honor and all the glory, Lord, that we're going to give you, Father. Receive our worship and our praise. Receive nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Que todo lo que hacemos en este día, en este lugar, sea para tu honra, para tu gloria, en el nombre de Jesús, en este nombre poderoso, en este nombre que tiene vida y esperanza y poder. La mesa dice, amén y amén. Un aplauso fuerte, Father. Put your hands together, church. Hallelujah. Los invito a que con nosotros. Aleluya.
much of your presence, Father, is all that we need. Es todo lo que necesitamos, Señor. Nada más solamente tu presencia. Only your presence, Jesus. Thank you.
hermano, los no olvides que canten con nosotros. Si no se saben el canto, nomás se dicen en esas palabras. Con tu poder se rompen cadenas, para el cielo y la tierra. Con tu poder se rompe cadenas, para el cielo y la tierra. Jesús, Jesús, santo es su nombre, Cristo, una vez más. Vamos a recibirlo con un aplauso fuerte para la honra y gloria del Señor. Aleluya. Praise the Lord, everyone. Paz de Cristo. Hermanos, qué bueno es el Señor. God is good. I'm happy to see some of the people that were not here for a while because they were sick or they don't feel good. I'm happy to see you and thank you to be here this morning. Me da gusto ver algunas familias que no habían estado con nosotros por algunos días, por enfermedad o por alguna otra cosa, y hoy están con nosotros. Dios les bendiga que están con nosotros. La familia Flores, nuestra hermana Marta, nuestro hermano Aarón, God bless you. Mariana de Uber. La familia Becerra, los hermanos Velázquez. Los hermanos Flores, hermanos y algunos más. Dios les bendiga por estar aquí. Dios está donde usted quiere que esté, porque Él es omnipresente. Él está donde quiera, donde usted levante sus manos, ahí está Dios. Y vamos a cantar este canto, hermanos, viejito pero bonito. Amén. Entonces mi alma entona esta canción. Si se lo sabe, hermanos, levante sus manos, alabe a Dios. Miren, nadie nos dice nada aquí. Y si alguna persona nos está escuchando en los apartamentos, abra su ventana y alabe a Dios también con nosotros. Son bienvenidos para alabar a Dios. If you need on the song, you can sing in English and Spanish.
You know, we're recording the services, so you can watch this service next week. So last week's service is already recorded, so we're kind of behind 1 week. Pero, hermanos, ustedes pueden mirar el servicio del video, como decíamos antes. El servicio de la semana pasada lo pueden ver hoy y esta semana, para la próxima semana. Así que, hermanos, para los hermanos que no pueden venir todavía, estamos haciendo eso para ellos, ¿ok? Así que, hermanos, alabado sea el nombre del Señor y a Él damos toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra del Señor y vamos a invitar a este lugar a nuestro hermano León para que nos traiga la palabra y a nuestro hermano Homero para interpretar. Brother Montoya, he's sick. He was not able to make it today. I believe my wife is sick. I don't see her. A special prayer for Sister Janet Perez. She was in a car accident, really bad, and she's still in the hospital. Pray for her. Sister Janet Perez está en el hospital, hermanos, y tuvo un accidente automovilístico. Así de pie, hermano, rezamos a nuestra hermana León con nosotros. Es un gozo y una alegría mirarlos una vez más, alabando al Señor al aire libre. No hay mejor lugar que estar en la casa del Señor. Y dice la palabra que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Así que aquí es la casa del Señor en esta hermosa mañana. Amen. Praise the Lord, everybody. It's a joy to be here in the house of the Lord today, here with the people of God. And the Word of God says, where there's two or three gathered in His name, that there He is. How many believe that today? Amen? Hallelujah. Así como están de pie, les voy a invitar a que hagamos una oración en esta mañana. We're going to go into a quick word of prayer right there where you're at, if you would just close your eyes with us this morning. Oremos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús venimos ante tu presencia, Señor, primeramente para darte honra, gloria, alabanza, porque tú has sido bueno con nosotros hasta este momento. Tu misericordia, tu amor, tu bondad, tu benevolencia, Señor, ha estado con nosotros en todo tiempo. Por eso te alabamos, te glorificamos, te damos honra, gloria y alabanza, porque no podemos quejarnos, Señor, de que estamos al lado de un Dios vivo, grande y poderoso. En esta mañana, Señor, venimos a tu presencia para pedirte que hables a nuestros corazones, que permita, Señor, que tu palabra fluya, Señor, que alimente los corazones, los fortalezca y nos ayudes a seguir adelante en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amen. ¿Pueden tomar su lugar, por favor, hermanos? Amen. You may be seen. Esta es nuestra tercera semana adorando a Dios aquí en el estacionamiento. It's our third week worshiping God this way. It's been an awesome time in the Lord. Y nos hemos alegrado de la misma forma, amén. Amen. We've truly, truly been blessed to be able to worship God this way. Como iglesia, en ocasiones tenemos que adaptarnos a las diferentes retos, sin perder el llamamiento y el propósito que Dios nos ha dado. Amen. As a church, we have to adapt ourselves at times to different situations that come before us, without losing our purpose, our calling, that comes from the Lord. En ocasiones solamente llegábamos a la iglesia y nos sentábamos. At times we would just make our way to church and just have a seat. Ahora tenemos que hacer un poquito extra y traer nuestras sillas. And now we just have to do a little bit more, maybe even bring our own chairs. Nuestros sugieres tienen que hacer más, un poquito más extra porque tienen que hacer, poner todas las tents y acomodar todo para que nosotros estemos aquí. God bless our ushers because they also have to do a little bit more. They set up these tents, they support setting up the setup that we see here today. Nuestros músicos también tienen que hacer algo extra para poder poner todo en orden a fin de que cuando nosotros llegamos podemos adorar al Señor. Amen. And God bless our musicians as well, who have an awesome setup here in this place, so that once we all get here, we can just freely worship our God. Tenemos que adaptarnos. We have to adapt ourselves. Y en el proceso de adaptarnos, no podemos perder el llamamiento y el propósito que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros. And as we adapt ourselves, we can't lose our calling and purpose that each and every one of us has in Jesus Christ. En esos tiempos,
In these times, algunos tenemos que hacer algo extra. Some of us might have to do a little bit more. Algunos algo menos. Maybe some of us a little bit less. Pero todos tenemos que hacer algo para adaptarnos a esta crisis y poder seguir alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. All of us have to make an adaptation or a change in order to maneuver through this crisis that we're in. Y es que el pueblo de Dios, and this is because the people of God, siempre ha estado acostumbrado a pasar por diferentes crisis. Have been used to or accustomed to going through different situations. El pueblo de Dios no ha sido llamado para estar en un lugar sedentariamente. The people of God are not used to just being in a sedentary place. Porque los retos, las crisis y los problemas que vienen a diario a este pueblo bendito, because the challenges that come to us daily and within our time, no solamente nos sirven para aprovechar esos retos y adorar con más fuerza y con más entusiasmo a nuestro Señor, are an opportunity for us to just give that much more to worship and praise our God, sino que también nos ayudan a crecer en fe, en amor y en paciencia. They also help us to grow in faith, in love, and in patience. Viene a mi memoria. It comes to my mind. En el libro de Daniel, el capítulo 1 y 2. In the book of Daniel, chapter 1 and chapter 2. Narra la historia de cuatro jóvenes. There is a story of four young people. Ellos vivían en la ciudad de Jerusalén, en el estado de Judea. They lived in Jerusalem, the state of Judah. Ellos eran parte de los príncipes de Israel. They were part of the princes of Israel. Sin duda alguna llevaban una vida muy cómoda. Without a doubt they had a very comfortable life. Con ciertos lujos y privilegios que tenían como parte de la monarquía. As part of the monarchy, obviously they had certain extra comforts and extra things that go with that. Pero aparte de ellos, sabían esos cuatro jóvenes adorar y glorificar el nombre del Señor. But apart from that, they would worship and glorify the name of Jesus. Pero dice el capítulo número uno del profeta Daniel. In the book of Daniel, chapter 1, it says, que vino Nabucodonosor y atacó Judea y atacó específicamente la ciudad de Jerusalén. Judah was attacked, specifically Jerusalem was attacked. Y una vez que Nabucodonosor sometió a esta ciudad, and when Nebuchadnezzar came into this place, destruyó gran parte de la ciudad, he destroyed a great portion of it. Se llevó los tesoros más preciados que había en la ciudad, en las casas y especialmente en el templo de Dios. He took the precious treasures that were in people's homes and in the house of the Lord. Pero además de ello, and on top of that, se llevó lo más precioso que había en el pueblo de Israel. He took the most precious thing to the people of Israel. Más allá de los tesoros, las riquezas literales que había en la ciudad, furthermore than the treasures or the riches, él se llevó a los mejores jóvenes que había en esa ciudad. He took the best young people that were in that city. So dice Daniel capítulo 1 verso 6. And in Daniel it says in chapter 1 verse 6. Que entre esos jóvenes estaba Daniel, Hananías, Misael y Azarías. There was Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Esos jóvenes se caracterizaban porque tenían un gran futuro dentro del reino de Israel. Pero además de ellos eran jóvenes que adoraban y servían con todo su corazón al Señor. These were young people who worshiped and praised the Lord and had a great promise upon their life. De repente, para estos jóvenes, su vida fue cambiada totalmente. And all of a sudden, their lives were completely changed. De estar viviendo en su amada ciudad, Jerusalén, y en el palacio, they were living in their beloved city, in their palace. Ahora estaban siendo llevados cautivos a una tierra que no conocían. Now they were taken captive to a place that they knew nothing about. Y una vez que fueron o que se encontraron en la ciudad de Babilonia, and once they found themselves in Babylon, al principio se encontraron con un ambiente hostil para ellos. They found themselves in a very different place, in a very different culture. Además de ello, se encontraban con nuevos retos. Furthermore, there was new challenges for them. El rey Nabucodonosor, King Nebuchadnezzar, deseaba que estos jóvenes en un lapso de 3 años aprendieran el nuevo idioma, aprendieran las ciencias de los babilonios y aprendieran todo lo que tenía que ver con el reino sirio. So Babylon decided that these young people taken captive over the next 3 years were to learn everything of what it meant to live in Babylon. Era un cambio total
para estos cuatro jóvenes. This was a total change for these young people. Era un reto. It was a challenge. Recordemos que ellos no iban como huéspedes de esta nación. They went and they were taken over. Eran esclavos, eran prisioneros del rey Nabucodonosor. They were now slaves to King Nebuchadnezzar. Pero lo bueno es que ellos supieron entender. But the good thing is that they completely understood. Que tenían que adaptarse a este nuevo estilo de vida. They had to adapt themselves to this new way of living. Ellos no sabían si iban a volver a regresar a Judá o a Jerusalén. They didn't know if they were going to go back to their home of Judah, back to Jerusalem. Inclusive los tres jóvenes y Daniel jamás regresaron a Jerusalén. Daniel and these three didn't know if they were going to go back to Jerusalem. Ellos sabían que tenían delante de sí un nuevo reto. They had a new challenge before them. Y sabían que tenían que adaptarse sin perder el llamamiento y el propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. They knew that they had to adapt themselves to this new challenge and not lose the calling or purpose on their life. Y ustedes se recuerdan, you all might understand, que Daniel fue el primero que empezó a adaptarse a este nuevo estilo de vida. That Daniel was the first to adapt himself to this new life. Porque cuando los pusieron en el palacio y que deberían de comer incluso en la mesa del rey, because when they were in the palace and at the table of the king, estos cuatro jóvenes, the four of these young people, se propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. They purposed in their heart not to contaminate themselves with the food of King Nebuchadnezzar. Ellos sabían que tenían que alimentarse. They knew that they had to do something different. Pero tenían que adaptarse y por eso ellos propusieron no contaminarse. They had to adapt themselves, so that's why they decided not to contaminate themselves with the food of the king. Y es que se cree, this is why they believe, que la comida que se servía en la mesa del rey, the food that was offered at the table of the king, las carnes, las legumbres, los vegetales, todo lo que se servía en la mesa del rey, the meats and everything that was served at his table, se cree que antes de ponerlo en la mesa del rey era sacrificado y ofrecido a los ídolos de Babilonia. It was believed that before it was served at the king's table, they were sacrificed to the idols of the people of Babylon. Así que estos jóvenes sabían que tenían que comer, pero sabían que no podían faltarle a su Dios y a su creencia comiendo lo que era ofrecido a los ídolos. They knew they had to eat, but they knew they couldn't just give up the worship and the reverence they had for God. Así que pidieron a aquella persona que los cuidaba solamente traernos legumbres, vegetales, es todo lo que necesitamos para alimentar. So then they just decided to ask those that were taking care of them, just give us the vegetables, just give us different things for us to eat. Eso nos habla de un esfuerzo enorme para poder adaptarse a esta nueva cultura, a esta nueva ciudad, pero sin perder su llamamiento y el propósito que Dios había dado a estos jóvenes. That shows them making a great effort to adapt themselves in this time, in their situation, without losing their calling or without losing their purpose. Más adelante en el libro de Daniel, furthermore, in the book of Daniel, escuchamos, o leemos mejor dicho, we read a little bit more, de que esos cuatro jóvenes tuvieron de diferentes maneras retos para poder adaptarse a esta ciudad. We find them seeing different challenges in order for them to adapt themselves. Por ejemplo, for example, a Daniel tuvo que mostrar su fidelidad, su propósito y su llamamiento cuando fue lanzado en el foso de los leones. So when Daniel was thrown into the lion's den, he had to show his faithfulness to God. Y aún en esos momentos de crisis severa, even in that crisis situation, Daniel pudo mostrar su fe y su amor al Señor para no rechazar lo que se le pedía. Daniel was still able to show his love for God without giving in. Los tres jóvenes fueron lanzados en el horno. The three young people were thrown into a furnace. Y su expresión hasta nuestros días nos sirve de aliento para seguir adelante en los momentos difíciles. And what they went through and how they worshiped God continues to be an example to us today. Sabe, rey Nebuchadnezzar, que el Dios que servimos nos puede rescatar de ese horno de fuego. It even showed King Nebuchadnezzar that our God can save us in the most craziest and crisis situation. Y aún así, si no nos rescata, aún así no adoraremos a los ídolos, sino que solamente a Dios serviremos y a Él adoraremos. And even if He doesn't save us, we'll continue to worship our God. So miramos pues en estos cuatro jóvenes, and
these four young people. Un propósito muy singular que bien nos puede ayudar a nosotros en estos tiempos. We see a singular purpose that they live that can help us today. Adaptarnos a estos tiempos de crisis. To adapt ourselves in this time of crisis. Pero jamás comprometer nuestro llamamiento y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, muy en especial. And continue to fulfill our purpose and calling that God has for our lives. Y es que nosotros como iglesia, and this is like us as a church, como institución, as an institution, como líderes de diferentes grupos en la iglesia, as leaders in different groups within the church, como padres de familia, as fathers of our family, como creyentes en Cristo Jesús, as believers in Jesus Christ, debemos de adaptarnos a estas circunstancias. We need to adapt ourselves to this present situation. Pero siempre recordando nuestro llamamiento y el propósito específico que Dios nos ha dado. Never forgetting our calling or the purpose that God has for our lives. Como institución, as an institution, tenemos que adaptarnos a este tiempo. We have to adapt ourselves to this time. No podemos proclamar ser las víctimas de esta crisis. We can't just call ourselves victims of this situation. Porque en realidad no estamos siendo perseguidos por el gobierno. Because honestly, we might feel persecuted by our present government. No estamos siendo castigados por Dios. We can't just say that we are just hurt and we can't worship God. No estamos siendo castigados por Dios. No estamos siendo atacados por el diablo. We're not attacked by the devil. Sino que es una crisis mundial. This is a world crisis. Y todos los sectores de nuestra sociedad, all the different parts of our society, tienen que adaptarse a esta crisis. Need to adapt to this crisis. Usted va a su trabajo, you go to your job, y no es como antes. It's not as before. Tiene que tomar la temperatura primero. They check your temperature. Tiene que usar mascarilla. You gotta wear a mask. Tiene que trabajar separado de sus compañeros. You gotta separate yourself from your coworkers. Ya no puede tener la convivencia que antes tenía con ellos. You can't socialize the way you used to. Los líderes de esas empresas han tenido que adaptar nuevas reglas para que usted pueda seguir trabajando. Those leaders have also had to adapt themselves so that you could continue to do your job. Como institución, as an institution, también tenemos que adaptar nuevas formas de servir y adorar a Dios. We have to find different ways to worship and praise God. Pero en nosotros como institución está si vamos a seguir siendo efectivos en nuestro llamamiento y propósito de Dios. But as an institution, we have to continue to fulfill our calling and our purpose. Porque en medio de esta crisis debemos de seguir sirviendo al Señor, a nuestros hermanos, a nuestros parientes y a nuestros vecinos. Even in the midst of this crisis, we have to continue to serve our God, our community, and those around us. Tenemos que adaptarnos. We have to adapt ourselves. Pero tenemos que seguir con el llamamiento que Dios nos dio a cada uno de nosotros. And continue with the calling that God has for our lives. Y con el propósito específico que cada uno de ustedes with tiene. With a purpose specifically for each and every one of us. Por ejemplo, for example, si tú eres líder de una fraternidad, if you're a leader of a fraternity or of a group, en medio de esta crisis no puedes pararte. In the middle of this crisis, you can't just get up. No puedes parar de hacer lo que Dios te llamó y te dio propósito. You can't just get up and stop doing what God called you to do. Tienes que buscar las diferentes formas de seguir ministrando a tu grupo. You have to find different ways in which you can minister to that group. Quizás eres líder de un grupo de amistad. Maybe you're the leader of a friendship group. De igual manera. In the same way. No puedes tomar 4 o 5 meses de vacaciones. You can't just take 4 or 5 months of vacation. Por la crisis saludable que hay. Because of the health crisis that we're dealing with. Tienes que adaptarte, pero sin perder tu llamamiento y tu propósito. You have to adapt yourself without losing your purpose and your calling. Tienes que buscar una y otra forma de cómo puedes ministrar a tu fraternidad o a tu grupo. You have to find a different way to minister to your group, to your people. Como padre de familia, just o madre, like the father or the mother of a home. No, esa crisis no puede paralizarte. This crisis can't paralyze you. Y sentarte y esperar a que pase. And just have you sitting there waiting for it to pass us by. Tenemos la obligación de adaptarnos. We have found ways to minister through Zoom, FaceTime, por medio de texto en grupo, maybe even group text. Algunos de los líderes han grabado videos de lecciones y los han puesto en YouTube. Some leaders have even recorded themselves and uploaded to YouTube. Y los han mandado a las hermanas. And sent it to brothers and sisters. Y yo personalmente soy testigo. And I'm witness. Porque algunos hermanos,
Because certain brothers, hermanas, incluso ministrando. We have to continue to minister. Hay un ejemplo que nos puede llenar de gozo y de alegría, pero también de ánimo para seguir adelante. There's an example that might give us more joy or might give us more encouragement to move forward. Y ese es el apóstol Pablo. That's the apostle Paul. En el capítulo 9, in chapter 9 del libro de los Hechos, in the book of Acts, el apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús. He has an encounter with Jesus. Y el Señor lo convierte. He's converted. Lo limpia. He's clean. Pero lo llama para un propósito muy especial. And he's called for a very special purpose. El Señor le dijo a Pablo, God says to Paul, que él iba a servir como instrumento para llevar la palabra, that he was going to be an instrument to take the word, al pueblo de Israel, to the people of Israel, a los gentiles, to the gentiles, a los reyes, to the kings, y a toda criatura, and all creation. Ese era el llamamiento y el propósito específico de Pablo. This was Paul's specific calling. En el capítulo número 13, in chapter 13 del mismo libro de los Hechos, same book of Acts, encontramos que Pablo se comienza a congregar en la iglesia de Antioquía. We see that Paul begins to congregate in Antioch. Y allí en la iglesia de Antioquía, there in that church, su llamamiento y su propósito son confirmados una vez más. His calling and his purpose were confirmed again. Ahora el Espíritu Santo, now the Holy Spirit, le dice a los ancianos de la iglesia, speaks to the elders, apártenme a Pablo y a los demás, separate Paul and the rest, para la obra o para el propósito al cual yo los he llamado. For the work that I've called them to do. Y dice el libro de los Hechos capítulo 13 que oran por ellos. And in that chapter they pray for them. Específicamente Pablo, tenemos en mente a Pablo. Specifically Paul. Oran por ellos y los envían como misioneros. They pray for them and they send them out as missionaries. Del capítulo 13, llamamiento y nuestro propósito. Paul gives us a beautiful example of how we have to adapt ourselves regardless of the situation to continue to walk in our calling and purpose. Una vez que se encuentra preso, once you find yourself in prison, otra persona u otro creyente, someone else, another believer, podría haber dicho, mi tiempo terminó. Might have said, you know what, my time's up. Mi llamamiento hasta aquí llegó. My calling is now over. El propósito que Dios me dio hasta aquí llegó. The purpose that God had for my life, it's over now. Porque ya no puedo hacer nada. Because now I can't do anything. Ya no puedo ir a los hermanos y ministrarlos. Now I can't go to my brothers and sisters and minister. Ya no puedo ir a mis vecinos o mis compañeros de trabajo y hablarles del amor de Jesús. I can't go to my neighbors or my coworkers and speak to them about Jesus. Pero no, él supo adaptarse preciosamente. But he knew how to adapt himself in such a precious way. Y aún en medio de aquellas cuatro paredes, maybe in the middle of four walls, él supo seguir ministrando a la iglesia y a las personas que necesitaban de Jesús. He knew how to continue to minister to the church and the people who needed Jesus. Pero, ¿cómo debería de hacerlo? But how would he do it? Pablo necesitó adaptarse. He needed to adapt himself. Buscar una forma de seguir ministrando a esos dos grupos. Find a way to continue to minister to these two groups of people. Para que Dios siguiera usándolo. So God could continue to use him. Y lo que buscó fue la forma de hacerlo. And what he found was a way to do it. Y la encontró. He found it. Por medio de cartas. Finding a way through letters. En ese tiempo era algo muy nuevo. At that time, that was a new thing. Porque eran pocas las personas que sabían escribir y sabían leer. There was very few people that knew how to write or read. Pero Pablo entendió perfectamente la forma como él iba a comenzar a ministrar ahora. But Paul knew exactly how it was he was going to minister now. Esas cuatro paredes no lo iban a dejar inquieto. Those four walls weren't going to have him silent. No iban a permitir que su palabra terminara. We're going to allow the word of God to finish or end. Y en la Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 9 él dijo, in 2 Timothy chapter 2 verses 8 and 9 it reads, aunque yo esté preso como un malhechor, aunque yo esté en prisión como si fuera un hombre malvado, even though I'm in prison, la palabra no está presa. The word of God is not in prison. La palabra dijo no está presa. The word of God is not in prison. Así que comenzó a escribir. So he began to write. Y le mandó una carta a la iglesia en Colosenses. And he wrote a letter to the church of Colossus. Le mandó una carta a la iglesia de los Filipenses. He wrote a letter to the Philippians. Y le mandó una carta
a la iglesia de Éfeso y otra personal a Filemón. He wrote a letter to the church of Ephesus and even wrote a letter to Philemon. Lo que quiero decirles, hermanos, en esta mañana, what I'm trying to say this morning, es que nosotros no podemos dejar que las circunstancias paren nuestro llamamiento y nuestro propósito. What I'm trying to say is that we can't let our current situation end our calling and purpose. Pablo dijo, ya no puedo ir personalmente. Paul said, maybe I can't go personally pero anymore. Tengo la capacidad de escribir. But I still have the capacity to write. Y tengo la palabra de Dios en mí. And I have the word of God in me. Tengo el Espíritu Santo en the mí. The Holy Spirit in me. Así que ahora lo voy a plasmar en cartas. So I'm going to put that into a letter. Y las voy a enviar a los hermanos de estas iglesias. And I'm going to send it to my brothers and sisters in the churches. Y por medio de ese de esa adaptación de Pablo, aún nosotros podemos gozar de esta palabra del Señor por medio de él. And as he adapted in that way, we can now rejoice and see how he continued to be used by God. Hoy ya no puedes reunirte con tu grupo de amistad. Maybe nowadays we're not getting together as a group, as a friendship group. Hoy ya no puedes ir con tu vecino y hablarle del amor de Jesús. These days we don't go to our neighbors to speak to them about the love of Jesus. Hoy ya no puedes compartir el amor del Señor con tu compañero de trabajo. Maybe not even your coworkers. Pero tienes que buscar una forma de seguir adelante con tu llamamiento y con tu propósito. But you got to find a way to continue moving forward with your purpose and your calling. Esta crisis de salud es muy pequeña. This health crisis is very small. Para que pueda parar nuestro llamamiento y nuestro propósito. By means of stopping our calling and our purpose. Lo que está alrededor de nosotros es demasiado pequeño cuando lo comparamos con el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. What's going on around us is very small when you compare that to the power of the Holy Spirit that's in us. Podemos buscar una forma de seguir ministrando. We can find a way to continue to minister. Podemos buscar una forma de seguir llevando la palabra a aquellos que son seres apreciables para nosotros. We can find a way to speak the word of God to those that are special to us. Quiero compartirles dos historias muy personales. I want to share two personal stories. Y con eso ya voy a concluir. And with this I'll prepare to close. Número uno. First. Para mí y para Marta. For me and Martha. Estos tiempos donde paradójicamente deberíamos de estar manteniendo distancia, o debemos de estar manteniendo distancia social. These times of social distancing. Ciertamente hemos estado separados de nuestros familiares. We've been separated from our family, de nuestros amigos. Our friends, y de nuestros hermanos de la fe. And our brothers and sisters in the faith. Pero paradójicamente, ustedes han estado muy cerca de nosotros. But at the same time, you have been very close to us. Nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros hermanos en fe han estado muy cerca de nosotros. Our family, our friends, those that believe in the faith have been very close to us. Dios ha mostrado su amor y su cuidado por nosotros. God has shown his love and his favor in keeping us safe. De una forma muy especial. In a very special way. Ustedes han venido a tocar nuestro corazón. You guys have come to touch our hearts. Con su amor y con su cuidado. With your love and the way that is you are careful. Hemos recibido muchas muestras de cariño. We have seen so many acts of kindness. Y aunque ha sido por medio de alguna tarjeta, de alguna carta o de algún texto, maybe it was a text message or a letter. Ustedes han tocado nuestro corazón. You've touched our hearts. Están lejos, pero en este tiempo de crisis, sus palabras, sus acciones han tocado lo más profundo de nuestros corazones. We're far from each other, we're separate, but even though your acts of kindness have touched the depths of our hearts. Están lejos, pero en este tiempo de crisis, sus palabras, sus acciones han tocado lo más profundo de nuestros corazones. We're far from each other, we're separate, but even though your acts of kindness have touched the depths of our hearts. Hemos podido sentir, vuelvo a repetir, el amor y el cuidado de Dios a través de cada uno de ustedes. I want to say again, we've been able to feel the love of God through each and every one of you in these times. Así que nosotros somos testigos. We are testimony. De que la palabra de Dios que habita y abunda en cada uno de ustedes. Of the love of God that abides in each and every one of you. No está presa en esta crisis. You are not prisoner in this crisis. Sino que esa palabra, ese amor y ese cuidado ha llegado a nuestras vidas y las ha tocado de una forma maravillosa. But your love, the love of God, has touched our heart in such a marvelous way. La segunda historia, the second story, tiene que ver con nuestros grupos de amistad.
It's about our friendship groups. Algunos de los líderes de grupos de amistad, certain leaders of the friendship groups, han seguido ministrando a través de Zoom, have found ways to minister through Zoom, FaceTime, por medio de texto en grupo, maybe even group text. Algunos de los líderes han grabado videos de lecciones y los han puesto en YouTube. Some leaders have even recorded themselves and uploaded to YouTube. Y los han mandado a las hermanas. And sent it to brothers and sisters. Y yo personalmente soy testigo. And I'm witness. Porque algunos hermanos, because certain brothers, hermanas, incluso visitantes, sisters and visitors, me han comentado, have commented, cómo han sido tocados, cómo han sido bendecidos por esas reuniones virtuales. How they've been blessed, how they've been touched, even though it was a virtual meeting. Porque algunos de estos líderes de grupos han entendido. Because these leaders understand that they have to adapt themselves in the middle of a crisis. Pero que este tiempo de crisis no va a parar el llamamiento y el propósito que Dios les dio a ellos. But this crisis will not stop the calling and purpose that we have on our lives. Porque incluso personas que no son de nuestra iglesia han sido ministradas por estas reuniones virtuales. Even people who don't congregate at our church have been blessed by these virtual meetings. Han sido bendecidas por medio de la palabra que nuestros hermanos y hermanas han estado predicando. They've been blessed by the word of God that our brothers and sisters are out there preaching. Nosotros entendemos el poder de Dios. When we understand the power of God, nuestro llamamiento y nuestro propósito, our calling and our purpose, independientemente si estamos pasando por una crisis mundial o una crisis personal, separate from a world crisis or a personal crisis, no vamos a parar. We're not going to stop. Vamos a seguir hablando de Dios y de su poder. We're going to continue to speak about God and his power. Vamos a seguir proclamando su amor, su misericordia. We're going to continue to proclaim his love and his mercy. Lo que en esta mañana quiero hacer énfasis, what I want to emphasize this morning, community, our society, our neighbors and those around us. Si son tan amables de ponerse de pie, por favor. If you'd be so kind to stand to your feet. En la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, in the first letter that Paul writes to the church to the Thessalonians, Pablo expresa una preocupación enorme por los hermanos de esta iglesia. He shares a very large concern. Él estaba preocupado porque no sabía por los problemas, sabía por los problemas que esta iglesia estaba pasando. He understood and was worried about the problems this church was going through. Y Pablo no sabía cómo ellos estaban respondiendo a esta crisis. And he didn't know how they were responding to that situation. Y él estaba tan preocupado. He was so worried. Pero él no podía ir personalmente a la iglesia. But he couldn't go personally to the church. Así que llegó un momento, la carta lo dice. So in the letter it says, que estaba tan desesperado y preocupado por esa iglesia, he was so worried and anxious for them, que mandó a su compañero Timoteo, that he sends Timothy. Aunque Timoteo era una gran ayuda para el ministerio de Pablo, Timothy was a great helping hand in Paul's ministry. Pero Pablo era tanto su preocupación por los problemas que estaba pasando los hermanos en Tesalónica. He was so worried about the Thessalonians and the situation they were going through. Que envió a Timoteo. That he sent Timothy. Y envió a Timoteo para que los animara y los ministrara. He sent him to encourage them and to minister to them. Para que los animara a que no perdieran su fe. To encourage them not to lose their faith. Para que siguieran adelante en su amor hacia Jesús. To continue in their love with God. Y en su ministerio hacia los demás. In their ministry to others. Cuando Timoteo regresa de Tesalónica a donde estaba Pablo, when Timothy returns from the Thessalonians to Paul, le da las noticias a Pablo. He gives him news. Y le dice, los hermanos están animados. He said they are so encouraged. En medio de la crisis, siguen adelante. In the middle of a crisis, they continue to siguen hablando forward. Del amor del Señor. Continue to speak about the siguen matter. Hablando de la palabra. The word. Siguen manifestando el poder de Dios en sus vidas hacia los demás. Continue to manifest the power of God in their lives to those around them. Y el apóstol Pablo escribe esas palabras, esas
esa noticia que recibí de ustedes. And Paul writes and shares that news. Ahora me ha animado a mí. He says, now I am encouraged. Ahora estoy animado para seguir adelante. Now I'm encouraged to move forward. Lo que esto quiere decir, what this wants to say, es que Pablo o Tesalónica necesitaba a Pablo. The Thessalonians needed Paul. Pero también Pablo necesitaba a los hermanos de Tesalónica. But Paul also needed the brothers and sisters, the church of the Thessalonians. Y eso nos enseña que independientemente de tu ministerio, de tu llamado, de tu propósito, it shows us that separate from your calling, your purpose, your ministry, tú necesitas a tus hermanos en fe. That you need your brothers and sisters in the Pero faith. También tus hermanos en la fe te necesitan. And at the same time, they need you. Yo sé que individualmente no tenemos la capacidad de ministrar a todos nuestros hermanos en total. Maybe individually we don't have the capacity to minister to everyone here. O a toda nuestra familia. Or to all our family. O a todos nuestros amigos. Or to all our friends. Pero hay algo que podemos hacer. But there is something we can do. En tu círculo. In your circle. Sigue ministrando. Continue to minister. Busca la forma de ministrar a tus hermanos, a tus familiares, a tus amigos. Continue to find a way to minister to your brothers, to your family, to your friends. No tiene la responsabilidad de enviar una carta, un texto, un email o un correo electrónico a todos los hermanos. You might not have the responsibility to send a letter or a card or a text to all your brothers and sisters. Pero creo que sí tenemos la responsabilidad de animar por medio de la palabra a aquellos que están cerca de nosotros. But I believe we do have the responsibility to encourage those around us. Hay un círculo alrededor de ti, hermanos. There's a circle around each and every one of us. Con los cuales tú hablas por teléfono, haces textos o envías emails o tienes un contacto por medio de los de las redes sociales. People that you contact, whether it's by phone or online or in different ways. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. It's your and my responsibility. Animar a nuestros hermanos. To encourage our brothers and sisters. Animar a nuestra familia. To encourage our family. Animar a nuestros amigos. To encourage our friends. Y el Señor nos va a dar la victoria. And God will give us the victory. Esa crisis no nos va a hacer que menguemos. This crisis is not going to make us diminish. Nos va a hacer que crezcamos para la honra y para la gloria del Señor Jesús. It's going to help us grow for the honor and the glory of God. En medio de esta crisis, in the middle of this crisis, el Señor va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. God's going to pull out the greatest things para animar a nuestros hermanos. To encourage our brothers and sisters. Para dar aliento a nuestros familiares. To give them strength. Para darle palabras de vida a nuestros amigos. To give them a word of life to our friends. Mi deseo, my desire, es que el Señor los bendiga, is that God bless you, y que este tiempo no nos haga olvidarse de su llamamiento y de su propósito. Porque al final de cuentas es lo más maravilloso que tenemos. Because at the end of it all, that's the most beautiful. Y por eso le damos honra y gloria al Señor. For that we give God honor and glory. Dios los bendiga, hermano. God bless you. We're going to sing a song more before we dismiss this morning.
You're more than welcome to come up front if you want to turn in your tithes, your offerings. There's a little silver box up here with envelopes if you need an envelope as well. So once we commence, once we finish service, you guys can come forward and turn in your tithes, your offerings. But let's go ahead and pray. Vamos a despedir una palabra de oración, hermanos. Extiende sus rostros, cierra sus ojos. Gracias, Señor. Simplemente gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de unirnos en ese día, en ese parqueadero, Señor. You have given us the privilege, Father, to be able to get together in this parking lot. We give you thanks, God. Our heart is full of gratefulness because through everything that we have gone through, you have been faithful. Tú has sido fiel, Señor. So te pedimos, Señor, que aunque vamos a hacer despedidos en este lugar, Señor, nunca los despides de tu presencia. Although we are going to be dismissed from this place, Father, never dismiss us from your presence, Father. I pray, God, that you bless every family that is here today. Bless their homes, their children, their marriages, their households, their jobs, Father. Provide for them, because we know that you are a God who provides and makes a way, Father, where there is no way. So to you be the honor and the glory in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. La iglesia dice... Amen, amen. Dios los bendiga. God bless you. We'll see you here next week. But I hold on to this hope in the promise that he brings. There will be a place with no more suffering. There will be a day with no more tears, no more pain, and no more fears. There will be a day.